Ok, lo voy a hacer en español también para ponerlo en mi blog y no tener que escribir. Últimamente estoy corta de tiempo. Estoy aquí en el baño porque mi enano está en la mesa y no quiero interrumpirlo mientras desayuna haciendo el video. Más bien, él me va a interrumpir a mí. Pero, anyways, este es mi primer mini álbum. Yo estoy súper, súper, mega emocionada. Porque para ser el primero yo pienso que quedó precioso. So, que usé chipboard redondo de estos álbumes de peso que venden en Target, que trae hasta el ring. Le puse a todas las paginitas un eyelet de eso con my Coco Grind. Le puse Fevers Boyish and this tag con un pin. De Little Charms Say Treasure. Y las dos letras, K and L, porque una compañera de trabajo tuvo unos gemelos, no, no ella, su hijo tuvo unos gemelos, la esposa de su hijo tuvo unos gemelos, y los nombres empiezan con K y con L. Y hice un bolsillito para un tag, para que ella escriba lo que ella quiera aquí. El bolsillo, el tag, quiero decir, tiene stickles. Creo que no lo puedo, no se puede apreciar el brillito. Tiene stickles, ahí lo ven. Tiene stickles, está pintado por un lado con stickles y por el otro está en blanco para que ella escriba lo que ella quiera escribirle. ¿Qué más? Este papel era así, ya. Glitter already. Yo solamente lo que hice fue que le pinté el borde, lo distress y el pocket también. Ahora las letras yo las emboss con verde, con polvo para emboss verde y más fever right here. Ok, aquí puse dos espacios para poner un par de fotos, lo mismo. Ah, estas azules están pintadas con glitter mist. So, se les ve, no creo que puedan apreciarlo, pero tienen un poquito de brillo como perlado. Yo distress le pinté el borde con tinta. Le puse estos dos pedacitos de metal aquí para que ella le escriba el nombre a cada uno de los gemelos, uno en uno y uno en el otro. Otro espacio para fotos. Lo mismo, básicamente aquí le puse un sticker que dice baby, 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 de nene. Entonces aquí otro tag, lo mismo, con glitter el frente y la parte de atrás está en blanco. Este papel en específico, yo lo glitter, la sabanita y uno de los baby things que tienen por ahí, las cotitas de esas. Estas les puse glitter también porque este papel era plain, tenía solamente los dibujitos. So, le puse esta cigüeña, otro spot para foto. Aquí otro pocket, otro bolsillito con otro tag para que ella escriba o ponga otra foto, lo que ella quiera hacer. Y aquí otro spot para foto. Y eso es todo. Y ya está. Y me encantó. Y estoy muy emocionada. Mi primer mini álbum. Y como dije en mi video anterior que hice antes que este, no vuelvo a comprar un regalo. Ahora, el próximo regalo que haga, lo hago yo misma. Si la persona tiene más de 15 años, lo puedo apreciar. Si es un niño, le sigue comprando un juguete. Anyways, gracias por ver mi video y gracias por visitar mi blog. Bye.